ámbito de mujeres en que en principio tendrían que ser protegidas por el sistema penal porque se hallan en una situación de vulnerabilidad y pueden ser víctimas de delitos, pero que en la práctica siguen, son objeto de detención o de identificación o de diversas actuaciones policiales. Esto sucede, por ejemplo, de una forma muy clara con las mujeres que ejercen la prostitución, sobre todo si son de origen extranjero. Por así decir, con la disculpa de investigar si están siendo víctimas de trata o de prostitución forzada, pues hay frecuentes redadas en las que no solo se les identifica, muchas veces se les lleva a comisaría y que normalmente acaban con con el inicio de un expediente de expulsión. Es verdad que luego ese expediente se puede paralizar o no, pero lo cierto es que la experiencia de esa restricción de derechos, de ese verse encerradas o a veces acorraladas o acabar en un CIE, en un centro de internamiento extranjero, pues esto pasa. Claro, realmente estos temas se salen también un poco de la investigación porque no se refieren a la detención por ser acusadas de un delito, pero son otros ámbitos de actuaciones policiales sobre mujeres en los que también reivindicamos y creemos que resulta imprescindible la perspectiva de género.